Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estamos en la serie Recordar es volver a vivir. ¿Quién no recuerda este blusón que le subí en el año de 2018, 2017? Está increíble. Quiero que lo vuelvan a tejer conmigo. Y aparte de todo, está súper fácil y ahorita para el verano está hermosísimo. Así que cuanto antes, les doy los pasos y empezamos. Los materiales para tejer este blusón, vamos a ocupar 400 gramos de esta hilaza que es de un grosor medio. Vamos a ocupar 300 en color liso y 100 en color matizado. Y un ganchillo del número 3,5. Les va a encantar, va a ver que va a quedar hermosísima. Así que cuanto antes. Y empezamos. Vamos a iniciar tejiendo esta blusa con cuadritos que lleva la parte de abajo de su blusita o de su vestidito, ¿sí? Vamos a tejer 5 cadenas. En esta vez no apretamos la cadenita primera porque vamos a unir en círculo. 3, 4 y 5. Cerramos tomando la primera y acuérdense que tejemos la colita. Hay que tejer las dos hebras juntas, si no aquí les queda separado. Subimos 4 cadenas, 2, 3, 4, doble cargada y aquí adentro del círculo. Sacamos 1, sacamos 2 y dejamos en espera el último paso. Volvemos a hacer lo mismo. Debe de ser mero en el centro, ¿eh? Ya que tenemos los 3, y es un petalito, sacamos y cerramos. Y aparte de la cadenita con la que cerramos, 5 más 1, 2, 3, 4, 5, doble cargada y acá. Sacas una, es que voy pisando la colita, ya vieron, para que de una vez se remate, porque si no al final les quedan muchas hebritas. Volvemos a dejar, aquí no dejamos en espera. Hacemos nuestro macizo largo sin espera. Entonces un pétalo, un pilar. Otra vez 5, 2, 3, 4, 5, doble cargada y aquí. Ay, Dios mío. Ahorita nos toca pétalo, entonces vamos a ir dejando en espera. Ahí está. Cierra. Y aparte 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, doble cargada y hacemos un pilar. Sacan 1, 2, 2 y 2, ¿sí? Y así nos vamos a ir, pétalo, pilar, separado por 5 cadenitas, a que nos queden 4 pétalos y 4 pilares. Al terminar sus 4 pétalos y 4 pilares, vamos a cerrar con un punto deslizado, pero tomando aquí, miren. Arriba del petalito, del primer pétalo que tejimos, ¿sí? Ahí cerramos con el deslizado, yo me deslizo uno hacia adentro para que mis cadenitas salgan de acá, tejemos 2 y ahora vamos a tejer macizos de 2 sacadas, sacan 2. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, en donde está el pilar vamos a tejer 5 cadenas y en donde hay pétalo no vamos a tejer cadenas. 2, 3, 4, 5 y otra vez sus 6 macizos de 2 sacadas. En cada espacio de estos van a ser 6 macizos. 2, 3, 4, vean qué bonito se ven los colores, muy muy bonito, todos los tonos que trae este estambre, vean, ya cuando empiezan a entrar los verdes y los azules y los violetas se ve hermoso. Ya tenemos 6, como aquí es pétalo, aquí no hacemos cadenita, entonces seguimos tejiendo, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 cadenitas porque estamos en el pilar. 1, 2, 3, 4, 5.
y seguimos nuevamente igual, ¿sí? Así nos vamos a hacer todo el cuadrito. Miren, cuando ya terminemos nuestro cuadrito, entonces ya nada más unimos con un punto deslizado aquí. Y ya terminamos. Ahí cortamos. Y saben que yo cada vez que termino un cuadrito, le remato, porque luego me da mucha flojera rematar todos los, las hebritas. Y ya saben que aquí cuando van tejiendo, lo van pisando, entonces ya tienen una hebrita menos. Y siempre mejor vayan rematando, porque si luego, cuando uno teje cuadritos, es mucho relajo estar rematando al final todo el hebrerío. Miren, yo lo meto aquí todo abajo. Si no pueden con su gancho, búsquense uno más delgadito y con ese van a poder rematar mejor, ¿sí? Ya luego este lo pierdo por acá y ya queda. Bueno, ya nos quedó el primer cuadrito. Ahora vamos a empezar a tejer uno igual. Y con esta vuelta les voy a enseñar cómo se une. Miren, ya cuando tengan su cuadrito así, empezamos a tejer esta primera parte. Vean, dos con la cadenita se cuentan 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es donde llevamos las 5 cadenitas. Hacemos 2 y cogemos así, miren. Nuestra hebra abajo y aquí. Y 2 más. Haces tus 6 macizos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí no hacemos cadenita, nada más prendemos así. Ya vieron, siempre el gancho por arriba y la hebrita va abajo, para que nada más jalen y sin hacer cadena ni nada, siguen tejiendo, porque si hacen cadena, entonces aquí se les va a ver despegado. Y así es como van a ir uniendo. Ahorita les enseño la última. 3, 4, 5 y 6. Dos cadenitas, aquí nos toca hacer cadenita porque está el pilar. Prenden en la otra esquina del cuadrito, sacan, cierras con una cadenita y 2 más. Y otra vez. Y miren cómo así ya nos quedó unido nuestro cuadrito. Ahora ya lo terminamos normal hasta llegar aquí, un deslizado y rematamos. Miren, amiguitas, ¿qué tal quedó? Tienen que tejer varios, 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 varios. Vean los colores, qué bonitos se ven, ¿verdad? Bueno, vamos a unir, para talla pequeña, vamos a unir 12 cuadritos. Esto va a ser el ancho de nuestra cadera. Ustedes mídanse su cadera. Yo saben que tengo mi maniquí que es talla pequeña. Ahorita les voy a decir más o menos cuánto mide. Miren, nada más que el último cuadrito no lo tejí para enseñarles a unir los dos, porque luego aquí un poquito a la señora se les atora. Así como van saliendo el color, así ustedes los van uniendo. Vean qué bonito se ve. Esto le va a dar mucha vida a nuestro vestidito, a nuestro blusón. Bueno, miren, aquí ya tengo este avanzado para unir. Vamos a unir este con este de la misma forma. Vamos a unirle acá. Igualito como les enseñé, vamos a unir esta parte de acá con esta, ¿sí? Miren, cuando ya unieron de este lado, tejimos este y ahora aquí vamos a unir este lado de acá, ¿sí? Ya vamos a unir, tienen que medir, amiguitas, que les dé vuelta su cadera, ¿sí? Esa va a ser la talla, porque luego me dicen, es que no me quedó la talla, como aumentó talla. La talla va a ser, si esta parte es más ancha, pues lógico que les va a quedar una talla más, tallas más grandes. Ya teniendo esta medida, ya todo lo demás lo tejen igual y les va a quedar más grande, ¿sí? Ahorita yo les voy a decir cuánto mide de ancho para que más o menos ustedes tengan una idea
de cuánto queda. Acuérdese que todas tejemos diferente, unas tejen más apretado, unas más flojito, y luego si no lo tejen con el estambre que yo estoy tejiendo, pues también les queda diferente. Entonces, por eso les voy a dar más o menos cuánto mide de ancho. Pero no dejen de hacerlo, amiguitas. Esto les va a quedar tan bonito. Les va a servir para sus vacaciones. Les va a servir para ponérselos con su con sus pantalones de mezclilla, con sus shorts. ¿Sí? Y ya lo unen aquí y ya siguen tejiendo hasta terminar acá. Y entonces sí, ya les quedó unido todo su ancho de su vestidito. Ahorita les voy a decir cuánto mide de ancho. Aquí tengo mi cinta bien a la mano para decirles cuánto mide de ancho mi blusón. Así sin estirar, así tal y como está. Yo le puse 12 cuadritos, 6 para adelante y 6 para atrás. Miren cuánto mide. Ay, Dios mío. Sí, mide como unos 52 centímetros. ¿Sí, amiguitas? Bueno, entonces de esta ancho es para talla pequeña. Ya ustedes se deben de medir. Acuérdense que estoy midiendo la mitad, ¿eh? Ya si lo medimos doble, ya serían 104 centímetros. Es lo de su cadera. Estamos midiendo la parte baja de su cadera. Al terminar su cuadrito, su último cuadrito, no corten su hebra. Vamos a iniciar tejiendo un medio punto en cada Yo creo que lo vamos a hacer sencillo para que no haga mucho borde. Acuérdense que toda la ropa de verano debe de ir sencilla, no debe de ir con puntadas muy pesadas y mucho terminado. Debe de ir sencilla para que se vea ligera. Entonces hacemos un medio punto en cada una y luego aquí en la cadenita vamos a tejer dos. En esta unión donde unimos los dos cuadritos, dos, y luego en todas las demás, una. ¿Sí, amiguita? Así nos vamos a ir toda la vuelta para que ya después de esta ya metamos el otro color. Miren, cuando terminemos nuestra vuelta de medio punto, que nos tiene que quedar justita, porque acuérdense que esta es la parte del vestidito, nos tiene que quedar así como en línea A, ¿sí? Nos tiene que quedar más ancho esto y un poquito más reducido lo de arriba. Entonces ya amarré mi color clarito aquí y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer una puntada muy bonita que es muy, muy ad hoc para el verano, fíjense. Vamos a tejer. Es medio bracito de espuma de mar. Ve que la espuma de mar se forma por dos partes de estas. Bueno, nada, vamos a tejer una. Luego tres cadenitas y aquí en el hoyito, a ver, déjenme aclarar la imagen. Ahí está. Aquí en el hoyito vamos a tejer dos macizos para que con la cadenita sean tres. Aquí sí le vamos a poner tres sacadas, ¿eh? Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Ya tenemos los tres junto con la cadenita. Miren, tejen la hojita y dejan uno, dos, tres, cuatro y prenden en el cinco. Y nuevamente hacen su hojita. Y cuentan 4, 1, 2, 3, 4 y prenden en el 5 y así toda la vuelta. Miren, cuando ya terminaron su vuelta, vamos a unir aquí con un punto deslizado. Y volteamos nuestro tejido. Este es el chiste de esta puntada, que siempre que terminen una vuelta, volteen el tejido. A ver, déjenme. A ver, ahí ya se ve mejor. Ahora, aquí en los hoyitos, nos vamos a deslizar hasta la parte de arriba de nuestro piquito. Ahora, estos macizos ya se volvieron piquitos, ¿ve? Entonces vamos a prender en todos arriba. Volvemos a tejer lo mismo, nuestro medio bracito de espuma. Tres cadenitas, cogen aquí sus dos macizos y con la cadenita se hacen tres, acuérdense. Son de tres sacadas. Entonces ya que hicieron esto,
van a prender aquí mero arriba. Aquí miren, esta es la cadenita con la que iniciamos. En esta van a prender aquí mero arriba, de este lado. Este es el hoyito del macizo aquí. ¿Sí? Para que se vea bien el piquito. Y vuelven a empezar medio bracito de espuma, tres cadenitas, sus dos macizos. Se van formando como unas hojitas. ¿Sí vieron? Qué bonito se ve. Se va formando como hojitas. Me encanta esta puntada. Ya la había yo ocupado antes para una capita, para la capita naranja dulce, pero se ve muy bonita, me encanta. Aparte de que está caladita, está muy fácil. Miren cómo se van formando los triangulitos. Pues así nos vamos a ir, amigas. Cada vez que terminemos la vuelta, volteamos, 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 hasta el larguito que queramos. Esto va a ser la parte de abajo de nuestro vestido. Le vamos a poner un pedacito así para que lo tomen en cuenta de orilla. Entonces van a tejer de aquí hasta que lleguen abajo de su brazo, ¿sí? Hasta la sisa. Vamos a tejer el larguito que queramos. A lo mejor hay gente que lo quiere de blusa, otra lo quiere de blusón o lo quieres de vestidito para playa o para andar con tu short. Entonces lo vamos a hacer un poquito más largo. Pues continuamos. Miren, amiguitas, ya tengo el largo más o menos que quiero para mi blusita. Tengo 15 vueltas, ¿sí? Si ustedes lo quieren más larguito, que sea más como vestido, le pueden hacer más largo. Acuérdense que aquí le vamos a tejer un pedacito más en la parte de abajo, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a dividir nuestra blusa a la mitad exactamente. Ya le puse aquí unos marcadores, vean, exactamente a la mitad. Y ahora vamos a empezar a tejer. Acuérdense que también tenemos que seguir dándole vuelta a nuestro tejido para que quede la puntada. Ahora miren, para la orilla, porque aquí ya tenemos que tejer por separado, primero el frente y luego la espalda. Entonces para que no se nos vaya chuequito, vamos a hacer tres cadenitas y empezamos a tejer nuestra puntada. Yo aquí ya me deslicé y volteé, ¿eh? Ya volteé mi tejido, entonces ya podemos seguir. Ahí van dos y otro tres. Y prendemos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Ay, creo que voy mal. Es para allá, es para allá. Ya ven cómo era yo mentirosa, amiguitas. Dije que había volteado mi tejido y no era cierto. Bueno, empezamos con tres cadenitas, nuestra hojita y prendemos, ¿sí? Ya nos vamos a seguir toda la vuelta igual y ahorita al final les voy a decir cómo hagan su terminado para que puedan dar vuelta y seguir tejiendo la vuelta que sigue, ¿sí? Miren, al llegar al otro segurito, vamos a tejer la hojita y tejemos nuestro macizo final. Y nos va a quedar exactamente igual que el otro lado. Volteamos nuestro tejido y no vamos a tejer cadenita. Nos vamos a deslizar hasta la parte de arriba de la hojita. Y ahí empezamos a tejer nuestra puntada, ¿sí? Y acuérdense, vamos a hacer una vuelta de esta forma y una de esta, ¿sí? Entonces ahorita al terminar, vemos el final de esta vuelta y volvemos a empezar esta para que no les quede duda, ¿sí? No nos va a quedar exactamente recta, nos va a quedar un poquito metida, salida, pero no se preocupen. Ya a la hora que unamos nuestra manga aquí, ya no se va a notar. Entonces ahorita seguimos tejiendo nuestra puntada como estábamos tejiendo, ¿sí? Hacer nuestra hojita y prender hasta donde está el otro marcador. A ver, miren, terminamos ahí. Terminamos ahí. Ven que en la otra nos deslizamos, entonces ya quedamos ahí. Volteamos nuestro tejido. Y ahora vamos a volver a hacer lo que hicimos acá, que hicimos tres cadenas y luego, luego nuestra puntada. Tres cadenitas y aquí nuestra hojita. Les va a quedar muy muy bonita, van a ver.
No se van a arrepentir el haberse tardado un poquito porque pues es una prenda más grande. Y empezamos a prender arriba, ¿sí? Y así nos va a quedar, y nos va a ir quedando la orilla. Les digo un poquito metida de acá, pero de acá ya va a ir quedando así. Entonces así nos vamos a ir tejiendo de aquí de nuestra sisa hacia la altura de nuestros hombros. Y vamos a calcular la altura. Y eso es lo que vamos a tejer. Vamos a ver cuántas vueltas nos salen. Y lo mismo. Ah, pero ¿saben qué? Para el cuello vamos a reducir un poquito. Vamos a hacer primero el cuello. Entonces vamos a llegar hacia abajo de nuestro cuello. No hasta el hombro, sino abajo de nuestro cuello. Para sacar unos pequeños tirantes y la espalda así va recta. ¿Sale? Miren, amiguitas, ya llegué a donde más o menos calculando la sisa. Bueno, hasta en nuestro cuello. Ahorita voy a tejer aquí un pedacito de cada lado para los hombros. Yo puse una, dos, tres. Ay, a ver, espérenme, ya me perdí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 vueltas, ¿sí? Ahora, contamos cuántas hojitas nos quedaron y las dividimos entre 3. A mí me quedaron 18, entonces puse 6, 6 y 6, ¿sí? Entonces ahora vamos a tejer por parte separada este lado y este lado. El del medio no, porque es cuello. Entonces mi hebra está de este lado, entonces voy, vengo, nada más unas dos vueltecitas, más no. O tres, para que nos quede, no nos quede muy abierto el cuello, ¿sí? Cortamos el hilo y de este lado lo mismo. Miren, ya llegué a la altura de mis hombros. Aquí dividí con mis seguritos y puse tres vueltas más, ¿sí? Para formar hasta el hombro y ya quedó. Bueno, esta es la espalda, y porque también ya me hice la espalda, vean. Entonces aquí quedó un frente y aquí quedó el otro. Aquí está el otro, ¿sí? Miren. Entonces ahorita vamos a unir, acuérdense, el frente lo dejé ahí, luego lo dividí en tres partes, hice tres vueltas más. Y la espalda, conté cuántas vueltas habían sido de aquí hasta acá y entonces ya tejí yo las vueltas, que son 14 vueltas en total, y ahora Esta vamos espuma. a y prendemos en la siguiente, en el siguiente piquito, vea. Luego otra vez la espumita y ahora en el de atrás, ¿sí? Sería en este. Y luego otra espuma. Y acá. Y se va a ver muy bonito porque no se va a ver la costura. Miren. Vean qué bonito se ve la unión. Parece que es la puntada y nos va a quedar muy bonito en los hombros. Bueno, así vamos a hacerle hasta terminar de unir nuestro hombro. Bueno, miren, ya quedó unida nuestra manguita. Vean qué bonito se ve. Ni se nota dónde fue, ¿verdad? Aquí fue, miren, todo este caminito de acá. ¿Sí? Bueno, ya que acabamos, nos quedó nuestro hilo de este lado. Entonces lo vamos a aprovechar para tejer nuestra manga. Miren, se tienen que medir con su mismo tejido, con su mismo tejido, mídanse lo ancho de su brazo. Por ejemplo, si su brazo mide este ancho, cuenten cuántos motivos son y esos son los que van a poner en su manga. Miren, yo ya me adelanté. Y yo ya hice la otra manga, vean. Ya hasta le puse los cuadritos y todo. Yo medí y más o menos eran 13 motivos. Entonces puse 6, 6 atrás y uno en medio. Entonces quedaron los 13 motivos. Si ustedes pusieron 13 de este lado, también vamos a poner 13 de aquel. Miren, si ustedes se fijan, si ustedes cuentan, los piquitos van a ser más de 13, así 1, 2, 3, que es donde uniríamos nuestra puntada. Son más de 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a intentar poner 6 de este lado, 1 en medio y 6 de este lado. 6, 6 y en medio aquí 1. Y nos vamos a ir brincando piquitos, ¿sí? Acuérdense cómo empezaba la puntada. Vamos a hacer exactamente lo mismo, que es la hojita,
¿Se acuerdan? Y prendemos en el otro piquito. Yo lo estoy prendiendo de aquí porque es donde se ve más levantadito. Entonces a lo mejor en la siguiente, para que me queden 6, entonces voy a brincarme uno. Ustedes no se preocupen, se pueden brincar. Como la puntada escalada no se va a ver, pero sí les digo que tienen que medirse bien su manga. Si son 13, 14, los que ustedes necesiten, ¿sí? Y vamos a dejar así un piquito, ¿sale? Entonces vamos a poner 6 de un lado, 6 del otro y uno aquí arriba. Miren, amiguitas, ya tengo mis 13 hojitas y entonces voy a ir vuelta, ya saben, y me regreso. Termino esta vuelta y me regreso. Vamos a seguir con la misma puntada. Ven que yo ya me adelanté aquí con mi otra manguita. Entonces vamos a contar, a mí me gustó este tamaño de mi manga, porque acuérdense que le vamos a poner poquitas vueltas porque luego van los cuadritos y la terminación. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 11 vueltas las que van a tejer, ¿sí? Y ya luego les voy a enseñar cómo unir los cuadritos. Pues miren, ya tengo las 11 vueltas para mi manguita, ¿sí? Ahora vamos a tejer 4 cuadritos de la misma forma que tejimos los de abajo de la blusa. Los vamos a cerrar y les vamos a poner medio punto arriba, de la misma forma que tejimos los otros. Ahora estos los vamos a unir acá, ¿sí? ¿Cómo los vamos a unir? Con la puntada que unimos nuestro hombro. Pero vamos a poner marcadores de estos. Ustedes se pueden fijar qué colores quedaron adelante y qué atrás para que ustedes más o menos los combinen y que no queden los mismos, ¿sí? Entonces van a sacar la mitad de su manga y la mitad y van a prender mitades y luego cuartas partes, ¿sí? Con los seguritos. Miren, ya prendí con seguritos a la mitad y a la cuarta parte. Ahora, estos tres hojitas las vamos a unir aquí en estas tres, ¿sí? Vamos a repartir y lo vamos a unir de la misma forma que unimos los hombros. Entonces nuestra espumita de mar, nuestro medio bracito de espuma, y le prenden aquí calculando. Lo agarré chueco, pero bueno. Y luego la otra media espumita, no las hagan tan grandes, ¿eh? Chiquitas, y le prenden en el siguiente piquito de la hojita, acuérdense, y luego otra vez otra espumita y le prenden acá en medio. Calculen que se repartan las tres hojitas y nos va a ir quedando de esta forma la unión, vean, ¿sí? Prendemos piquito con el cuadro, piquito con el cuadro, y ahorita el otro lo vamos a prender aquí en medio, ¿sí? Y los otros tres acá. Así vamos a hacer toda la vuelta. Miren, al terminar de unir nuestros cuadritos, que nos está quedando muy bonito, vamos a hacer dos vueltecitas de la puntada que tenemos aquí. Miren, ve que yo ya la hice en la otra manga. Se las voy a enseñar. Les tiene que quedar un poquito acampanadita porque ven que ahora sí se usa. Entonces yo más o menos prendí dos veces y en medio, ¿sí? Aquí le prendí una vez, dos veces, una vez, tres, y tejemos dos vueltas, ya saben, una así y una la volteamos. ¿Sale, amiguitas? Arriba de nuestros cuadritos, y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo de nuestra blusita o vestidito, que es lo que hicieron ustedes. Y acuérdense, es la mismita puntada, no la hagan tan grande. Miren, ahorita yo me pasé, me voy a hacerla más chiquita, y con la misma puntada van a hacer lo mismo, ¿sí, amiguitas? Les va a quedar muy bonita, van a ver. Si ustedes quieren ponerle manga más larga o manga más corta, lo pueden hacer, ¿sí?
y prendemos aquí. Acuérdense que una vez vamos a prender 3 y en medio. Y luego otra vez vamos a prender 2 para que no nos quede ni muy acampanada ni poquito, ¿sale? Y así no, tienen que contar cuántas hojitas les quedó de un lado para que le queden las mismas hojitas del otro. A ver, vamos a contar cuántas nos quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces también de este lado tenemos que calcular que nos queden 15 hojitas. Y luego ya le vamos a hacer a toda la parte de abajo de nuestro saquito, ¿sí? Ya luego nada más nos va a faltar hacer la orillita del... De aquí arriba, esa yo pienso hacérsela con el color, con el poquito que nos sobró de color, unos medios puntos, pero ahorita vemos, ¿sí? Y a lo mejor ponerle una vueltecita de la misma puntada y les va a quedar muy bonito. Vamos a hacer primero esto y ahorita nos vemos. Miren, amiguitas, cuando ya terminemos nuestra parte de abajo, nuestra manguita, ahora lo único que nos queda es rematar todos nuestros hilos y a tejer el terminado de aquí de nuestro cuello. Aquí en nuestro cuello, con el mismo hilo, bueno, con el hilo de color, vamos a tejer con la misma puntada una vueltecita. La van imprendiendo en todos los piquitos, ¿sí? Con la misma puntada que tejimos acá, ahí va a estar tejido también. A ver, déjenme aclarar la imagen. Ahí está. O sea, acuérdense, son tres cadenas. No, primero es la espuma. Ya ven, ya se me está olvidando. La espumita. Luego las tres cadenas. Y nos regresamos aquí. ¿Sí? Esta blusa sí que está quedando hermosa, amigas. A mí me encantó. Ustedes se la pueden hacer más larga, más corta. Se la pueden hacer ombliguera. Se la pueden hacer como blusón, como vestido. Y ya vamos prendiendo en todas. No sé, aquí podemos prender aquí para que no se vea mucho y luego en cada una de las hojitas. No importa que estén por el lado derecho, vamos a ir prendiendo nada más en los piquitos. ¿Sí? Ya ustedes le pueden hacer el cuello más escotado si quieren o más pegadito. Ya es cuestión de que ustedes ya se dieron la idea de cómo lo tejimos para que ustedes se lo puedan tejer. ¿Sí? Bueno, pues así nos vamos a ir toda la vuelta. Bueno, miren, este terminado yo únicamente lo coloqué en el cuello. Si ustedes quieren, también lo pueden colocar en la parte del final de las mangas y el final del cuerpo. Queda muy bonito este terminado, pero ya este es el último paso. Recuerden rematar muy bien todas sus hebritas. Vamos a planchar únicamente la parte de los cuadritos. Lo demás no se plancha porque pierde su encanto. Bueno, pues con esto terminamos. Espero les haya gustado y que lo disfruten. Pues miren, con estos pasos terminamos. Y vean qué bonita nos quedó. ¿Les gustó? Oigan, las quiero invitar a todas a que se suscriban a mi canal. Acuérdense que es totalmente gratuito y quiero agradecer a todas las personas que han escrito mensajes muy lindos. Y también quiero invitar a todas mis tejiamigas que se han metido o han entrado a este tutorial por primera vez, que también se suscriban, que activen la campanita y que nos regalen un like. Acuérdate que los comentarios son muy importantes. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.